Para iniciarse en la solemnidad del día de la aparición y la manifestación de la multitud, es mejor penetrar desde un principio en el secreto de uno de los barrios populares y del santuario incrustado entre sus casas, seguir los largos preparativos que se llevan a cabo allí donde la fiebre crece con los días, comunicándose a la ciudad entera, pues se trata de una verdadera fiebre la que espera en su campanario la víspera del Domingo de Ramos. Os conduciré, pues, por el camino que yo hacía casi cada tarde, en esa época, cuando vivía en Sevilla, el de la iglesia de San Juan de la Palma, santuario de la Virgen de la Amargura. La Amargura es una de las vírgenes más bellas y más queridas de Sevilla. Yo vivía en su barrio. Ella era, además, la Virgen de mis amigos. Yo sabía de qué corazón y por qué gracia cada uno de ellos sentía devoción hacia ella, y me gustaba vivirlo en su hogar. También me gustaba la pobreza del templo de San Juan de la Palma, pobreza que concordaba con la del barrio y contrastaba verdaderamente con la fastuosidad de los altares churriguerescos del Salvador. Apenas si los pilares se revisten de tela de terciopelo granate, destinadas a cubrir su humildad. En la penumbra de la única capilla donde rezan siempre los fieles arrodillados con los brazos en cruz, la Amargura aparece al lado del evangelista, quien le muestra el camino doloroso de su hijo. El Cristo con quien comparte ese santuario, pues las vírgenes van siempre siguiendo a un Cristo, y que lleva el nombre de Jesús del silencio en el desprecio de Herodes, no aparece más que en segundo término, al fondo de la capilla. Es la Virgen quien efectivamente tiene aquí la primacía, como en San Gil. Es por esto que la cofradía de San Juan de la Palma, aunque su título sea Pontificia Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes y María Santísima de la Amargura, sea designada, casi siempre, simplemente, como la Amargura. Las cofradías, aunque agrupan bajo un lema de igualdad a todas las clases sociales, desde la nobleza a los artesanos, no incluyen en realidad, a pesar del esplendor de sus imágenes, más que un número mínimo de miembros en relación a la población de Sevilla y aún dentro de la misma nómina de hermanos de la cofradía. Solo un grupo restringido reunido alrededor de la Junta de Gobierno se ocupa de la preparación de la Semana Santa, compensando con su fervor su poco número. Es este grupo apasionado el que cada año reemprende la carga de promover la gloria de la cofradía, de imaginar, de crear el nuevo detalle que se unirá al esplendor de sus imágenes. Es a él a quien debéis seguir en su celo durante la víspera de la época pascual, y son ellos quienes nos comunicarán su fiebre.
establece su sede en la iglesia, en una sala donde tienen lugar las reuniones de la Junta de la Cofradía y que constituye una especie de hogar. En San Juan de la Palma, según se sale del templo, es una pequeña habitación a la derecha de la puerta central y a la cual se accede desde la calle, sin siquiera pasar por la nave de la iglesia. Los grabados y las fotografías que decoran las paredes evocan los periodos más dignos de destacar de la vida de la amargura, pues una virgen tiene su historia, así como su carácter y su encanto particular. Uno de estos grabados representa el incendio de su paso en 1893, en la Plaza de San Francisco, con las llamas lamiéndole el rostro y el pánico de los espectadores. Sin embargo, los penitentes escalaban el paso para salvar a su Virgen del Fuego. El vestido y el manto de la amargura se consumieron, pero su bella cara se salvó. El paso volvió con los cirios extinguidos, en el estado que muestra la fotografía conservada. Otro drama, sin embargo, supera en emoción a ese, drama reciente y que tuvo un desenlace de novela. En julio de 1936, cuando los incendiarios, después de haber quemado los dos pasos, invadieron la iglesia, no encontraron a la amargura. Esta ya había sido puesta en un lugar seguro por tres hermanos que jamás dejaron de sentirse fieles a su juramento. La fotografía, colgada también en las paredes del salón de reuniones de la cofradía, testimonia el dramático episodio. Representa a la amargura tal y como reapareció, cuando la caja donde había sido escondida por los tres hermanos y cuyas inscripciones habían sido enmendadas con carbón para borrar el aire profano, fue desclavada después de regresar a la iglesia. Parecía que estuviera la Virgen en un ataúd. Prefiero dejar que hablen sus rasgos patéticos, que nunca fueron más humanos, más alejados de la insensibilidad de las estatuas. Ella es, verdaderamente, la Virgen arrancada de la tumba, la resucitada y una figuración de Cristo. ¿Qué abismo entre esta efigie de Santa Faz y su imagen coronada de la procesión del Domingo de Ramos? Esta imagen con corona es la gloria de la amargura, y la otra es su humanidad, la presencia real que nutre este amor del cual ella vive rodeada. Es necesario haber sido iniciado en este secreto, en este misterio, para tener el sentimiento exacto y la justa dimensión de la vida de las imágenes y lo que representan en la Semana Santa. Sin embargo, el hogar de la cofradía no tiene el privilegio de abrigar esta vida más humana de la amargura. Es al otro lado de la nave del templo donde se abre la habitación a la que ella se retira cuando desciende de su altar para ponerse de nuevo en las manos de sus camareras, y es allí donde admite a sus íntimos. Fue en esta habitación en la que ella nos recibió en la víspera de la Asunción a su altar de cultos. Ella me pareció, despojada de su lujosa indumentaria y de su corona, tocada con una mantilla blanca, como una joven sevillana.